Soy Nicolás de San Miguel, vine con unos amigos y la estamos pasando muy, muy, muy bien. Realmente muy lindo todo, el paisaje es espectacular, los caballos son muy buenos y la onda de la gente muy, muy buena. Soy Pablo de Buenos Aires y vinimos porque me contó un conocido que había venido y me lo recomendó. Y bueno, a mí me gusta mucho estar acá por las montañas, la cordillera. Así que bueno, emprendimos el camino, invité amigos y bueno, juntamos cuatro en total. Y bueno, venimos a ver si después nosotros también lo podemos recomendar. Hasta ahora venimos muy bien. Muy bueno, pensábamos que íbamos a sufrir, que íbamos a padecer esto, pero estaba muy bueno, muy bueno. Hola, me llamo Betina, soy de Buenos Aires y bueno, vine acá buscando la aventura de cruzar los Andes y ver esta maravillosa experiencia de los paisajes que nos da nuestra naturaleza. Vengan, no se lo pierdan. Hola, me llamo Cecilia, estamos acá, acabamos de cruzar la Ciudad Perdida y llegué hasta Cabalgata porque había escuchado mucho sobre el cruce de los Andes y lo quería hacer. Empezamos por una más cortita. Hola, yo soy Natalia, vine por primera vez a hacer esta cabalgata y a encontrar un poco de paz y a mí mismo. Creo que varios de nosotros lo venimos a hacer, así que una experiencia linda el primer día.
viaje, la verdad, más de lo que uno se imagina. No se puede, ni lo que ves en la página, ni lo que cuenta otra persona. Así que es mucho más de lo que te puedes imaginar. Estos 4 días fueron geniales. El contacto con la naturaleza, la gente, el equipo de trabajo que está todo el tiempo cuidándonos encima nuestro. Los caballos son geniales, hacen lo que les dicen, no hay que tener miedo, yo no sé cabalgar. Y no pasó nada, todo bien en todo momento. Así que superó ampliamente todas las expectativas. La verdad que estar lejos de la tecnología, del celular, de lo diario, de lo cotidiano y estar 4 días en contacto con la naturaleza, lavándonos el pelo en un arroyito, es increíble, comiendo, compartiendo y solamente escuchando la naturaleza está muy bueno. La verdad que los paisajes son hermosos y vale la pena. Para quien me escuche y quiera venir, que venga. Muy recomendable, altamente recomendable. Lo voy a recomendar como hicieron conmigo.